Gabriel es uno de los tantos jugadores importantes que hay en el club. Y aparte, más allá de si es justo o no que le bajen la pena, creo que es justo que pueda jugar por el hecho de que la pena, digamos, los partidos que le dieron, creo que sí, eso fue injusto, ¿no? Yo lo que trato es tratar de hacer mi trabajo, evidentemente, buscar las posibilidades de poder motivar a este plantel, trabajar en lo que yo creo que hay que trabajar. Y bueno, en definitiva, yo siempre lo dije, que un equipo que yo dirija tiene que pelear todos los partidos a muerte, y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Si se logra o no, pues se verán en el correr de los partidos, pero la idea es esa, ¿no? Así que yo por lo pronto estoy muy contento de poder aportar a este grupo, pero lo más importante es que acá hay un buen grupo de jugadores, entonces eso hace que la tarea mía sea un poco más fácil, ¿no? En estas instancias, no significa que vaya a ser un equipo más débil porque no jueguen los tres jugadores de la selección, ¿no? Cristal tiene un gran plantel para mí, y va a ser muy duro, más allá de que esté Lobatón o no esté Lobatón, o esté Bayón o no esté Bayón, ¿no? Yo creo que va a ser un rival muy difícil, muy duro. Y así como nosotros tenemos bajas, ellos van a tener algunas bajas, pero eso no va a implicar de que el partido sea más accesible. Yo creo que el partido va a ser muy difícil, porque en Puerto y Cristal tiene un gran plantel y aparte es un equipo que siempre está peleando los torneos, así que va a ser muy difícil. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.